Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Aquí en Chegelan, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Andrómeda. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Recursos no disponibles. Dice ordenador de minería. Ordenador de minería, qué genial, ¿qué será eso? No sé. Bueno, aquí hay un par de cosas que hay que hacer. Dice acá, indica un paso en la misión en siguiente seguimiento, regresa una por el planeta, dice. Entonces quiere que vaya ahí o ahí. Entonces voy a salir. La verdad que no. Primera vez que salgo así como sin radiación. Y este auto es todoterreno supuestamente, así que debería como que ayudar. Y aquí hay, fíjense que aquí hay algo, no sé qué será. Ahora, lo malo es que si sales, podrías morir. Ascent is go. Leaving Atmo, all clear. Algo pasó. Alguien se estaba yendo del lugar. Koro wanted to check in with you. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Supuestamente me quería bajar solamente a revisar el lugar. No voy a abandonar el planeta, man, si no he terminado de hacer todo lo que quiero hacer. Y ya no sé por qué me salí del auto y pum, me llevó fuera. Puta, y probablemente ahora en Normandía yo no esté ahí. O el auto ese. Puta, espero que esté, por favor, man. Si no sería una puta mierda. ¿Dónde está el vehículo, weón? Necesito este vehículo. Puta, nunca me dijeron cómo pedir otro vehículo, weón. Ay, qué mierda, weón. ¿Y ahora qué hago? En serio. Después subo las habilidades. Eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que sí quería, por ejemplo, quería
Moverme con el vehículo. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Puta, ¿me afectará la radiación de este nivel? Fíjense que estoy caminando dentro de esta weá. Mágicamente no me afecta, weón. Es nivel 1 la radiación. Pero es raro porque no me está afectando y antes me está. Antes sí me afectaba. Y el auto tampoco está acá, fíjense. Entonces es raro, es raro. Entonces hay que revisar todo, todo de todo lo que sea. Lo que aparezca en el mapa, hay que revisarlo. Entonces voy para allá, ya que veo que no me está haciendo daño en la radiación, por lo menos de nivel 1 no. Pues no sé dónde quedó el vehículo y tampoco sé cómo pedir el vehículo, así que mientras que no me muera, todos estamos felices y contentos bailando, 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 comiendo perdices. Someone's made a home for themselves. People are determined to get something out of Eos. And that strange tech. Let's follow the trail. Soporte vital. Uf. Está bajando mi soporte vital, fíjense. ¿Se dieron cuenta? Radiación nivel 1. Soporte vital, dice. No puedo demorarme mucho porque me voy a morir, si no. Entonces voy a correr, obviamente, e intentar moverme lo más rápido posible. Fíjense que al costadito tengo como una hueá que es lo que me dice el soporte y tal, o sea, hasta dónde, cómo va o cómo no va. Ahora es raro porque antes no soportaba nada, o sea, era como. Súper raro, la verdad. Bueno, pero genial que haya podido venir sin el auto. O tal vez no, no sé. Pero cuando me quise salir del auto no pude, me llevó al espacio, no sé qué mierda pasó. Y este es. Pero ojo, no me va a durar mucho el soporte y tal, o sea, tampoco es eterno, así que tengo que encontrar algo que me quite esta radiación de encima. Yo creo que este es el sitio, ¿no? O sea, prácticamente este es el sitio. Fíjense que allá arriba hay unos paneles. Esos paneles son antirradiación. Y el lugar está marcado arriba, fíjense. Podré subir por acá, yo creo. Oh, entorno seguro.
picking up initiative tech nearby from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. Entonces dice que fíjense que aquí hay un cable que te muestra algo diferente. Voy a saltar acá arriba. ¿Qué decía esta antena y radia? O sea, esa mierda es lo que irradia, parece el... No, weá. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. Limpia la red. I can provide analysis via the scanner, Pathfinder. Me dice, encuentra un glifo. ¿Qué será un glifo? Parece suena como grifo, pero no sé. ¿Qué será un glifo? No lo sé. Así que voy a darme una vueltita por acá, ya que aquí no hay radiación, así que da lo mismo. Tal vez haya, eso sea ahí arriba. Igual tengo un buen salto, así que no voy a, no me afecta tanto. It's slippery, but there's a great view. Fíjense. That should do it. Ahí está. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Pues obviamente está siendo estudiado para, por alguien más. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off, or I'll push you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. All right, time to get off. Oh, qué genial, tengo estas acciones. Don't like being sat on, huh? Tengo estas opciones, como que puedo empujar. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. I was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but... You're for real, huh? You're for real, man. Are you for real? You were going to tell me who you are. I might just be the solution to all your problems. Ah, soy la solución de tus problemas. Okay, acá vienen los kids. Oh, la puerta se abrió, no sé. System has stabilized. I'm establishing a connection. Atrás tuyo. I know these things from Habitat 7. Derrota a los bots. A los bots. Targeting that one. They make little bots. Recarga, vamos al combate. Maxi. Amo este juego, weón. Me excita, weón. Chicos, si encuentran que es muy duro el contenido, por favor no lo vean.
Max Steel, weón. Ah, yo ya había escaneado esta mierda antes. Oh, ahí está mi carrito. Ahí está mi carro, no lo había visto, weón. Not bad. My first tangle with the remnant was a lot messier. The remnant? These monoliths, the observer and assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the remnant. Like my name's better as Petey. Hablemos de los relicos. Ryder, you've been studying this remnant technology. What have you learned? Plenty. Not nearly enough. Me llegó este... It uses glyphs and it's well protected. Me voy a poner un relojito hermoso. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Entonces sigamos el rastro. Salen estas jugaditas de mierda y hay que seguir investigando. Just don't piss off too many observers. Here, take my nap points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Okay, bueno, entonces activa monolitos relicos. Monolitos, uno de tres, así que estamos bien con los monolitos. Y entonces vamos a ver On the move. ¿Qué weá hay acá? Bueno, esa weá no hay nada, ¿no? Entonces yo esto la verdad que no entiendo muy bien. Ah, parece que como que te recargas solo. O sea, vas ahí y te recargas. Ahora tengo el carrito ahí que no estaba, obviamente. Y tengo otros monolitos y otras cosas que hacer. Viabilidad un 7%, eso es poco, pero ayuda. Entonces el diario por lo menos me faltan muchas cosas. Aquí me salieron nuevas cosas que no he hablado con ninguno, obviamente, y si tengo que hablar con ellos definitivamente. Vamos a ver. Bueno, yo voy a hablar con todo el mundo, así que no. Los Kets, ok. Los elegidos. Acuérdense que yo no voy a leer nada de esto. Solamente voy a leer, obviamente, lo que esté con las personas y todo eso. Pero eso son conversaciones. Así que... por lo menos... yo tengo otras cosas. Y habilidades tengo 5 y ellos también subieron de nivel. Y yo me voy a ir por el entrenamiento de defensa nivel 2. Aquí por lo menos. Y acá también me voy a ir por entrenamiento nivel 2, que creo que es lo mejor. Y yo en combate, no sé si eso es, no está tan mal tampoco está tan mal, pero la verdad por ahora no me voy a dedicar a la tecnología. Esta es la onda de choque, que no deja de ser bueno. Tengo 5 puntos, pero también me gusta mucho el ataque, o sea, y la actitud para el combate me parece algo excelente. Y creo que también voy a mejorar el fusil de asalto, que lo que hace es obviamente mejorar, manejar bien eso. Entonces por el momento me voy a quedar como que por ahí con eso, yo creo. Así que voy a ir a investigar, la verdad. No sé si agarrar el jeep que está acá.
Por ejemplo, acá hay una planta bien grande que nunca la había visto. Entonces quiero ver si es que eso actualizó el diario de análisis. El cúmulo. Seguramente este no es el cúmulo, pero sí, yo igual estaría ojo con respecto a algunas cosas. Ahora el punto es que... No sé si me convenga tanto... usar el carro, la verdad. O sea, por el tema de la radiación, obviamente me conviene, porque no me va a llegar radiación. El carro es totalmente seguro y viable en ese sentido. Eso ya lo sabemos. Pero tampoco sé cómo bajar, o sea... Ah, ok. Ya entendí cómo bajar. Entonces, voy a ir con este carro, pero igual quiero ir viendo realmente... Antes de ir para allá, voy a ir acá, que es donde sucedió el ataque y todo esto. Ah, pero fíjense, igual entro en modo radiación nivel 1. Ahora, obviamente me muevo más rápido. Eso me da una mayor... Me da una ventaja. En realidad el auto igual sirve. Another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Ajá, fíjense acá. Let's do this. Lo tenía que haber escaneado antes, la verdad. Ahora, no quiero perder mi tiempo tanto en eso. Voy a subirme acá al carro, la verdad. Pues no sé si esta planta la escaneé o no la escaneé. Que no necesita escaneo. A ver, seamos sinceros. Eso es como un poco latero, porque debería como indicarte igual que no has escaneado. Dice que recuerde que can't get traction. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up. Ok, esto me está hablando de que tengo... De que tengo el... Por decir así... ¿cómo se llama? Tengo el 4x4. Que eso me va a hacer que obviamente pueda subir por más lados y obviamente... Que tenga más fuerza el motor o las ruedas del vehículo. Yo creo que las dos, ambas cosas, ¿sabes? Tanto el motor como las ruedas del vehículo. Entonces, ese es un bicho. Obviamente que si tengo 4x4 voy a... Que no tengo nada más aquí, por lo menos. Approaching site 2, resilience. It was sold as the one we get right, but it didn't have time to get worn down. Got wiped out by Kett. PB's tech looks like.
This is where Chief Reynolds died. Sandstorms would have buried the body long ago. I suggest scanning. Entonces, supuestamente el cuerpo se desvaneció y que recomiendan escanear. Karkins. Pathfinder, there is an armor piece buried deep. A leg bracer. Scan indicates tissue and bone fragments clinging to it. Chen me está... identified as Chief Reynolds. Indication suggests his body was torn to pieces. So the chief became Karkin food. Sense. The circle of life can be gruesome. The remaining armor will be scattered, or perhaps brought to a nest. The chest piece and his omni tool may explain his death. Ooh. Then we keep searching and scanning. Entonces dicen que bueno, el cuerpo obviamente ya murió, o sea, se, por decir así, se desvaneció. Y obviamente ya no hay nada, o sea. Así que voy a ver qué es lo que me está diciendo esto. La ubicación 2, resistencia, fue el segundo intento de colonización OES, pero un ataque de los Kets lo destruyó. Podría conseguir más respuestas si busca unas pistas sobre. Okay. Primer golpe. Entonces ya no veo. No veo nada que tenga que ver con relacionado a la muerte de él. Si se dan cuenta, ya no hay una referencia aquí, por lo menos, que era el lugar donde el tipo se había muerto. Ahora. No sé, la verdad. Yo estoy con el tiempo, chicos. Este episodio, la verdad, que no lo voy a alargar más. Mire, justo aquí, acá hay un lugar donde tengo que escanear mineral. ¿Y por qué me marca en el mapa tanto, weá? Si yo marqué solamente ese. Raro. Imagine leaving all the craziness on the Nexus to be the first settlers here. So much riding on you. And then, this time will be different. Right. This is our element. Entonces acá hay algo. Voy a ponerme así. ¿Por qué me voy a poner así? Porque si me quisiera proteger. Entonces, este va a ser el último combate que voy a tener. En este episodio, por lo menos, este va a ser el último combate. Tiene que cargarse. Entonces, genial. Entonces, chicos, esto va a ser por el día de hoy. La verdad, yo creo que ya con esto finalizamos el episodio. More of PB's remnant technology. La verdad, espero que les haya gustado tanto como a mí, porque a mí me encanta este juego. Y lo hayan disfrutado. Hay tanto que ver. Tanto que ver, tanto que investigar. El juego es tan hermoso. Lo voy a seguir recalcando y diciendo todo el rato. Porque lo amo. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio. Ah,
No se olviden, compartan, suscríbanse, dejen likes, comenten bajo el video y aprieten la campana arriba. Cuídense.